Hola, ¿qué tal? Una semana más en un paseo por la provincia, hoy disfrutando y apagando nuestra sed de aventura en el nuevo Jeep Cherokee. Atención, porque este Jeep vamos a disfrutar de la autenticidad y la profesionalidad tradicional del diseño Jeep, y además se ha reinventado para estos aventureros de hoy en día. El innovador diseño delantero y trasero, esos faros full LED delanteros y traseros mejorados, junto con el nuevo diseño de las ruedas y las excepcionales características de comodidad, hacen que no deje de ser fiel de sus raíces más profundas. Y atención, porque viene con todo: iluminación, navegador de 8.4 pulgadas con Apple CarPlay o Android Auto, portón eléctrico manos libres, llantas de 18 pulgadas, asientos delantero con regulación eléctrica, para asistente, tapicería de piel, sistema de audio, alto rendimiento, en fin, que lo tiene todo. Y lo podéis disfrutar, como siempre, en el grupo Julián, que van a estar encantados de dejaros probar el nuevo Jeep Cherokee. Hola, ¿qué tal? En plena comarca de la Ribera del Duero se enclava este pequeño pueblo llamado Campillo de Aranda. Muy cerquita de la capital tenemos este pueblo, y aquí, en plena Plaza Mayor. Alcalde, don Teodoro. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hemos cogido frío. Bien, pero es lo que se lleva ahora. Tenemos ahí el tiempo precioso. Sí, así es, así es. Campillo de Aranda. Casi nada. Casi nada. Como sabe usted, señor alcalde, siempre nos gusta situarlo en el mapa. Desde Burgos, capital, sí, ¿cómo llegamos a Campillo de Aranda? Pues nada, muy sencillo. Por la Nacional 1, desde Burgos, dirección Aranda de Duero. Luego se desvían por la comarcal 603, que va hacia Segovia. Y el primer pueblo que hay está Campillo de Aranda. Toma ya, el primero, y además bien bonito lo tienen, ¿eh? Sí, 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 lo cierto que es, así es. Además somos el único pueblo que tiene el apellido de Aranda, el único. No hay ninguno en toda la comarca que tenga su apellido, pero bueno. Campillo de Aranda, ¿y eso tiene algo que ver? Antiguamente era de Aranda, ¿o pertenecía a Aranda? O... Bueno, esto en el conde de Siruela, que fue el que fundó este municipio, allá por el año 1700 y pico. ¿El de la editorial? Siruela, ¿verdad? No, este fue un conde que me imagino que se... Mucho antes, Bueno, pues aquí efectivamente se ve que esto es una campiña, y este buen señor pues aquí tenía su zona de caza y demás. Parece ser que le gustó bastante, que fue poco a poco, se hizo un palacete aquí en la calle Real, que ha existido, incluso los escudos existen todavía, y poco a poco se fue asentando, vinieron gente con ganado y demás. Mira. Y de ahí poco a poco pues fue el pueblo haciéndose y demás, ¿verdad? Y en un principio perteneció a un pueblo que se llama Torregalindo, que está aquí a 5 kilómetros, a 4 kilómetros aproximadamente. Pero el año 1000, ya lo de los años mismo de memoria no es exactamente, bueno, en un momento determinado, efectivamente, los 80 y tantos habitantes de Campillo decidieron, pues eso, separarse o independizarse, como lo queramos llamar, que está tan de moda, ¿verdad? Y efectivamente pagaron cada uno 27 millones de, ¿cómo se ve la moneda de entonces? Maravedí, no sé qué. Fíjate. Tenemos todo esto escrito en un librito sobre el que lo escribió el padre Otilio, el año 1944, y ahí viene efectivamente la historia de Campillo. Pues mira. Orígenes, etcétera, etcétera, que luego tenemos el gusto de regalártelo para que lo leas cuando tengas un poquito de tiempo. Muy bien, en fin, muy bien. Y así nos conozcas un poquito mejor. ¿Cómo andamos de servicios aquí, en Campillo de Aranda? Bueno, pues... Voy a decir Campillo porque si no es muy largo. Sí, sí, no pasa nada. Aquí además siempre en la zona, siempre Campillo, Campillo. Luego tenemos la ballena, que la tenemos de vacaciones, pero bueno, en las charcas. Vamos a ir a las charcas, vamos a ir a las charcas. Eso es, el pueblo de la ballena. Y luego si quieres te explico el porqué. Bueno, pues en cuanto a servicios, efectivamente nosotros nos encontramos muy cerquita de Aranda. Estamos prácticamente... Por tanto, dependemos casi todos los... Prácticamente dependemos todo, hemos trabajado y trabajamos en Aranda, si hacemos las compras, hacemos pues todo. Luego después, dentro del municipio, efectivamente, bueno, pues los servicios municipales están todos perfectamente garantizados. Agua, alumbrado, limpieza, mancomunidad, etcétera, todo eso está garantizado. Y ya dentro del municipio pues tenemos un taller que es de venta y reparación de maquinaria agrícola, tenemos un taller de bordados, Bordados Marian, que diga el nombre, no pasa nada. No pasa nada. Exactamente. ¿Ya lo has dicho? En fin, y ya digo, y luego después pues la gente, ya cada vez la agricultura, como sea, de esta forma se ha mecanizado tanto,
Tenemos también una cooperativa del campo. O sea, se vive también de la agricultura, pero ya mucho menos. Mucho menos, porque ya los servicios y la industria, todo el Michelin, hemos trabajado un montón de gente y demás, pues prácticamente dependemos de Aranda. Aranda, bajar a Aranda y subir a Aranda es como ir de un paseo para nosotros. Casas rurales, justo aquí enfrente vemos una. Pues sí, tenemos bien hermosa. Una muy hermosa, muy bonita, efectivamente, de tres estrellas, que está aquí. Y tenemos, vamos, están construyendo, que están ya casi terminándola, una segunda casa rural en Calle Real. También muy bonita por fuera y por dentro incluso más. Pero bueno. Porque si hablamos de campillo, ¿qué se puede hacer por aquí? Pues aquí se puede hacer muchas cosas. Cuéntame. Se puede efectivamente venir a pasear, se puede venir a ¿rutas verlas. Tenemos alguna así? Sí, hay una ruta que tenemos, un de senderismo, efectivamente, que está muy bien, están los caminos, porque aquí se hizo hace unos años la concentración parcelaria y aprovechando esa circunstancia, pues se hicieron también caminos y se han hecho, bueno, los caminos de concentración, y dentro de esos caminos de concentración se han hecho las rutas. Rutas que, bueno, pues están muy bien, la gente va bastante y demás. Y luego después tenemos las dos charcas, que es el único municipio, por lo menos en el entorno, donde tenemos estas charcas naturales, que luego las podéis ver y comprobar, que están urbanizadas, están muy bonitas, donde hay peces, patos, culebras, ranas, hay de casi y ballenas. Todo. Y la ballena, efectivamente. A ver si la vemos. La ballena. La ballena viene de un dicho que parece ser, en un principio, estas unas charcas eran abrevaderos en sus tiempos, para las ovejas y demás. Bueno, que luego nos lo explican. Sí, ah, bueno, sí. Yo tengo una duda también, porque aquí vemos atrás el ayuntamiento, en un edificio muy noble, muy bonito, con los típicos escudos, ¿no? Que incluso en el escudo viene lo de las charcas, ¿no? Efectivamente. Pero a mí me llama la atención los tres que hay ahí de... Eso es. Esos que son como de madera, de metal. Son metálicos. ¿Eso por qué? Efectivamente, estos escudos, el Ministerio de Educación, que entonces se llamaba de otra forma, en el año 1900 y poco, efectivamente en todas las escuelas tenían que tener estos escudos, que eran efectivamente donde se hablaba de... Ahí se puede ver. Bueno, la historia de esto es que, insisto, estaba en unos años determinados, el Ministerio que había entonces de Educación obligaba a poner estos escudos en las escuelas y demás. Y aquí efectivamente este edificio fue en las escuelas en un principio, ¿verdad? Luego se hicieron otras nuevas, una vez que esto ya quedó para el ayuntamiento y demás. Pero bueno, vamos al origen. El origen es que aquí estaba la escuela de chicos y chicas, y estos escudos, nosotros después de este edificio, en un momento que se caía prácticamente todo lo que es la fachada, se caía hacia adelante. Sí. Como podéis comprobar, es una fachada preciosa. Voy a decir incluso que habrá pocos en la zona nuestra, es el único edificio tan grande y tan bonito en cuanto a su sistema palacete y demás. Bueno, se desmontó toda la fachada, piedra a piedra, y se volvió a colocar en su sitio. Solamente estas que veis blancas son las que se han sustituido, que estaban ya pues muy deterioradas por el tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y se ha cambiado todo, piedra a piedra, ¿eh? Piedra a piedra se fue desmontando y se ha montado en su sitio original. Qué importante es el Lego y el tente, ¿verdad?, para nuestros niños. Efectivamente. Que vayan jugando pieza a pieza. Pieza a pieza, luego, así lo es. Que se puede hacer. Así es, bueno, si veis todo esto como estaba, con las piedras marcadas una a una. Está precioso, sí. Y luego después lo que tuvimos la felicidad de volver a colocar los escudos, los hemos recuperado y demás, en el sitio donde estaban de origen. Y ahí, y efectivamente, en el recordatorio, y ahí estarán, pues, en fin, yo que espero que para siempre ya. Teodoro, ya para terminar, ¿eh? Sí. ¿Cuándo hay que venir aquí de fiesta a bailar ya? Bueno, pues tenemos... ¿Ya ves esos bailes típicos aquí de la Ribera? Tenemos a Leo José, que es un artista en cuanto que es el concejal de cultura, que además está muy metido en temas de profesor de danzas y demás, que prepara unas fiestas y unas semanas culturales estupendas. ¿Cuándo? Pues mira, es en junio, el día 15 de junio, uh-huh. Que hacemos las principales, digamos, 14, 15 y 16, depende de cómo caigan los días, y luego después tenemos las de junio, que celebramos San Antonio, que es una cofradía, y digamos que son las dos fiestas importantes. Antiguamente estaba la de Santo Cristo del Sudor, que es el patrón del municipio. El Santo Cristo del Sudor era sobre el 13 de enero, pero claro, la gente de antes era más lista que el hambre, ¿eh? La fiesta no penséis que eso, nos ha fastidiado. No, claro. ¿Qué hacían? Lógicamente en verano de fiestas nada, que había que trabajar al campo y demás. Entonces cuando no había labores, en enero hace la fiesta. Muy bien. Ya es como debe ser. Pues, ahora, debido a la industria y demás, al sistema, pues amigo, la cosa ha cambiado, pero bueno. Pues nada, yo tengo muchas cosas que hacer. Una de las que hemos venido aquí es porque hay una asociación en este pueblo bastante importante que ha hecho un proyecto muy bonito. No pueden estar hoy aquí, pero, amigo, en la tele todo es posible. Y están nominados para nuestros premios de la 8 este año y por ese motivo también hemos venido aquí a Campillo de Aranda. ¿Qué te parece si hacemos magia y nos cuentan todo lo que tiene que ver con la asociación? Me parece estupendo. Fijaros qué vídeos se han currado, ¿eh? Vamos a ver. Vive Campillo es un proyecto de participación ciudadana en un entorno rural. Surge como trabajo de fin de máster de Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid y en colaboración con el Ayuntamiento de Campillo de Aranda.
Son todos los ciudadanos y ciudadanas las que han dado forma a este bonito proyecto, que se sustenta sobre tres ejes principales: el medio ambiente, la cultura y el deporte. Vive Campillo es cultura. A primera hora de la tarde, gracias a la colaboración de Guatlala, una asociación del norte de Madrid, se ofreció para niños y adultos una batucada en la Plaza del Pueblo, que sirvió para calentar motores. Vive Campillo es participación y colaboración. Las actividades programadas por parte de la Asociación La Ballena para la zona infantil y juvenil reunió a más de 200 personas en el Parque de Campillo de Aranda. Cuentos dramatizados con piñoles, pintacaras, juegos, camas elásticas y demás actividades infantiles y juveniles permitieron divertirse y mucho a todos los asistentes. Vive Campillo es deporte y salud. Organizamos una carrera rodeando al pueblo en la que se pudo disfrutar de sus bonitas vistas corriendo, en bicicleta y también andando. Gente de todas las edades pudo disfrutar de las últimas horas de sol del día haciendo deporte de manera colectiva. Vive Campillo es música. Se organizaron conciertos de diversos géneros musicales, rap, hip hop, cantautores y flamenco, y para ello contactamos con artistas locales y de la zona de la Ribera. También gente de otras comunidades se acercaron y aportaron música en directo y de excelente calidad al evento. Pero Vive Campillo realmente sobre todo es participación ciudadana. El pueblo se volcó en el evento, el ayuntamiento, las asociaciones, los colaboradores ayudaron en la organización y puesta en práctica de todas aquellas ideas que en diversas reuniones a lo largo del año se habían ido fraguando. Y es que casi un centenar de voluntarios hicieron que el ambiente familiar se sintiera en todo momento. Voluntarios locales e internacionales de diferentes partes del mundo colaboraron para que el evento del pasado 22 de junio fuera un rotundo éxito. Lo curioso es que lo que parecía que iba a ser el colofón de toda esa amalgama de ideas se ha convertido en un movimiento de participación ciudadana difícil de parar. Las reuniones de evaluación en las que han participado un buen número de personas han dejado claro que se quiere repetir y que además este movimiento es mucho más. Actualmente tenemos la suerte de que existen muchas propuestas y de género muy variado. En los próximos meses se llevará a cabo una reforestación del entorno verde de Campillo gracias a la replantación de bellotas. Se van a generar también casetas de insectos y está previsto que se realicen talleres para crear islas botánicas con plantas de la zona. En la sección deportiva, la colaboración con los clubes de la zona está posibilitando llevar a cabo múltiples acciones colaborativas que hacen que las actividades deportivas se integren en el día a día de los ciudadanos de Campillo. Y desde la sección de cultura se ha acordado reunir a los pueblos cercanos para hacer un concurso de decoración de mesas de madera que permita tejer lazos de unión entre localidades vecinas. Además, un proyecto a nivel internacional se está fraguando para dar visibilidad en forma de escultura de grandes dimensiones a la España vaciada. Un WordCamp o campo de trabajo en el pueblo de Campillo de Aranda posibilitará la mejora de las relaciones entre ciudadanos de diversas partes del mundo y darán forma al próximo evento de Vive Campillo. Son, por tanto, un gran número de actividades que pensamos que colaboran en otorgar ciertos lazos de esperanza para que toda la cultura y saberes existentes en los pueblos no se pierdan gracias a sus propios ciudadanos y a esa participación activa que hace que un pueblo esté más vivo que nunca. Y por eso volvemos a decir de nuevo, Vive Campillo. El proyecto de estos chicos, ¿verdad? Bueno, pues ya lo conocemos un poquito más, este gran proyecto. Ya la vamos a conocer, dicen que es la bella desconocida y doy fe de que es la bella desconocida. Luis José es concejal de cultura y nos va a explicar, tienes la labor de explicarnos, Luis José, muy buenas. Voy a intentarlo y hacerlo lo mejor posible. Esta bella desconocida, como es la parroquia de Nuestra Señora de Asunción y, yo lo voy a decir, aunque no es verdad, y del Santo Cristo del Sudor. Bueno, la iglesia es de Nuestra Señora de la Asunción. Para mí siempre ha sido la bella desconocida, porque por fuera es un estilo neoclásico muy sencillito. Marca que del 1718, que sí. Como pone ahí una cruz que está puesto. Pero antiguamente se dice, se comenta, que había una iglesia anterior a esta, sobre el 1500 y pico, y era solamente una nave.
Y con los dineros, con la... Y con los dineros, con el fervor, sobre todo del retablo del Santo Cristo del Sudol que has comentado, la iglesia se amplió a tres naves. Vamos a hablar primero, ya que es lo más importante, ¿no? Esa gran devoción que tenéis a este Santo Cristo. ¿Por qué el Santo Cristo del Sudor y por qué tanta devoción en ese precioso retablo barroco es, ¿no? Sí, bueno, en el 1611, el 14 de enero del 1611, cuenta la leyenda que, bueno, hay un pueblo entre Campillo y Milagros que se llamaba Valderreros, que apareció esta imagen. Y esa imagen realmente no quería estar en ese pueblo, no quería estar en Valderreros, quería estar en Campillo. Y hubo tres o cuatro veces que venía a Campillo, se volvía, venía, volvía. No me digas que él solo, porque ya me quedo. Bueno, es lo que marca la leyenda, esto ya sabes cómo funciona. Y al fin, pues, él quería estar en Campillo y así fue. Pero también marca la leyenda que si en ese mismo día, en ese mismo año que hemos comentado, dos carmelitas de Peñaranda llegaron aquí a Campillo a recoger sus limosnas y entraron a la iglesia a rezar y de momento vieron que por sus piernas aparecía pues sudor. Y entonces estos carmelitas empezaron a hablar por todo el pueblo, por toda la comarca del Cristo del Sudor. Y a raíz de ahí es cuando ya, que empezó, estos un poco decían que si se desbordó la gente que venía aquí a rezar al Santo Cristo del Sudor, a raíz de ahí esta iglesia se llegó a ampliar. Háblame del retablo central, que también es un retablo neoclásico precioso. Pues un retablo neoclásico jaspeado en mármol. En la parte central ya ves que está Nuestra Señora de la Asunción, la patrona de Campillo. A un lado está Santo Domingo de Guzmán y San Pedro. Ya ves que son estatuas no normales de tamaño, que son grandes. Más grandes que el tamaño normal. Muy bonito eso. Y bueno, pues es la devoción que tenemos aquí el 15 de agosto, que se sale en procesión con San Roque, que son los dos. Que San Roque realmente es una cofradía. Ya pasa lo mismo, aquí había cuatro o cinco cofradías, pero ya sabes que en los pueblos vamos quedando menos gente, pero aún se va manteniendo. Bueno, y se ha visto las procesiones, ya sea de la Virgen de Santo, de San Isidro y por supuesto sí, ese Cristo, la, ¿no? En Semana Santa. La verdad que de momento lo estamos manteniendo bastante bien. Hay una serie de personas que se dedican exclusivamente a la iglesia y la verdad que están haciendo una labor encomiable. Es dar las gracias a esas señoras que son las que se preparan los santos, se preparan la misa, se preparan las canciones. Por supuesto. Y creo que es de alabar. ¿Me hablas de algún retablo? Porque tenéis aquí más retablos. Bueno, que la sí, la verdad que el de la izquierda. Como vean esto sí. En el Museo del Retablo ya verán, van a decir, venga, para acá. Bueno, tenemos una cruz que es espectacular. Esa está en el museo. Está, ¿no?, en el Museo Sacro de Aranda de Duero. Bien. Y cuando la necesitamos, pues sobre todo para las procesiones más importantes, vamos a por ella. Pero tenemos un retablo que sin duda, para mí personalmente, es el mejor. ¿Qué es? Un retablo policromado, en madera, ya veis, es gótico y sin duda es desconocido, no sabemos de qué autor es, pero sin duda el policromado es espectacular y luego la Virgen del Rosario, que dicen que es la Virgen del Rosario que hay ahí arriba, es la más antigua que hay en la iglesia. Pues el autor de ese retablo es el más famoso del mundo, porque es anónimo. ¿Y tú sabes las cosas que ha hecho ese anónimo? Hombre. Desde Lazarillo, fíjate, era escritor, era sí, de todo. Sí. Y luego pues tenemos ya distintos retablos barrocos, sobre todo tenemos el de San Antonio, que es también, la verdad, que el pueblo le tiene muchísima devoción. Aquí entre San Antonio y el Santo Cristo del Sudor serían los dos santos por sí que es más devoción tienen en el pueblo. Pues José, te doy las gracias, pero antes me gustaría dedicar este espacio a toda la gente que ha estado currando aquí quitando cal. Pues sí. Pero años y años, ¿eh? Yo... Porque la han dejado preciosa la iglesia, preciosa. La verdad fue, pues, entre el arzobispado que dio una pequeña subvención y los vecinos del pueblo. Estuvieron dos o tres meses sacando toda la cal, como la mayoría de las iglesias que estaban entonces, ¿sabes? Y ha quedado pues espectacular. La verdad que agradecerlos a ellos. Hubo un pequeño susto
con el párroco entonces. Se cayó, ¿verdad? Se cayó, bueno, entonces que vive todavía, que es don Carlos, que le saludamos desde aquí. Que qué raro es que viva después años, del golpe que se metió de allá arriba. ¿Sabes? Le saludamos desde aquí por todo lo que hizo por la iglesia. Pues nada, Luis José, muchísimas gracias. Te dejo por aquí, que yo me voy a terminar el programa en un paraje que tenéis espectacular, que además tiene mucha fama. Y esto, una calle que se llama Calle de la Ballena, que son esas charcas, ¿no? Que, así es. Que la verdad, se han dejado preciosas. Preciosas, muy bonitas. Pues nada, yo me voy para arriba. Y vamos a terminar ya nuestro paseo por el Campillo de Aranda, pues en un sitio yo creo que especial, que no todos, bueno, yo creo que muy pocos pueblos tienen, que son charcas naturales dentro de lo que es el propio pueblo. ¿Cómo se han hecho? ¿De dónde viene esta historia? ¿Qué es eso que hemos oído antes de la ballena con el alcalde? Bueno, pues para eso Pablo nos lo va a explicar. Pablo, muy buenas. Buenos días. Concejal de Medio Ambiente, de Agricultura, de asuntos varios. De todo, ¿no? De lo que nos propongamos. El currante. Eso. Bueno, pues ¿de dónde salen estas charcas? Hay dos charcas, una de la que estamos viendo, uh-huh, otra de la que vamos a ver también a continuación. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo. Estas charcas lo que vienen a hacer es recoger un poco el agua. Si nos fijáramos aquí, el espacio que rodea al pueblo es un páramo que está en altura y el pueblo está situado, digamos, en la parte baja, lo que hace la hondonada del páramo. Entonces el agua de las lluvias, a través de los caminos y de, bueno, pues de ciertos sumideros naturales que tiene, pues acaba depositándose aquí en estas charcas. Caray, esta es la grande, ¿no? Esta es la grande, ¿eh? Esta es el Navajo y la otra que habéis tomado imágenes es la poza. Todos los animales que estamos viendo también han nacido aquí, muchos de las ocas, los patos, ¿no? Algunos les hemos traído y estos concretamente, una familia de patos aquí que son seis en total, pues nacieron, los cinco pollos nacieron el año pasado, sí, aquí. ¿Las dos charcas se comunican? Es decir, cuando llueve mucho algún año y una se desborda, ¿viene a parar aquí? Cuando se desborda la pequeña, viene a la grande, sí. Caray, aquí la Junta, sí, Castilla y León nos ha ayudado mucho, ¿no? Sí, esto antiguamente, bueno, yo lo he conocido de pequeño, era una alberca, pues algún estilo como puede haber en muchos pueblos de la comarca, donde el ganado pues venía aquí a beber agua. La imagen de las ovejas aquí entrando es un grato recuerdo que yo tengo. Y luego hacia el año 96 o así, se llevó una reforma con una subvención de la Junta de Castilla y León, en la que digamos ya la ganadería pues tenía otros medios para beber, es decir, bebiendo la granja. Y entonces esto se le dio un uso más recreativo y sobre todo medioambiental, porque al final esta charca pues es refugio de ciertas aves, no solo de los patos que viven aquí, pues de ciertas aves acuáticas que hay en la ribera del Duero, pero que vienen aquí. Sí, la garza. Garza real, viene bastante, patos, e incluso una imagen curiosa que me pareció, vamos, que vi el otro día, que eran gaviotas. Mira, también han venido gaviotas. Gaviotas, estaban las gaviotas, primero estuvieron aquí las gaviotas y luego estaban en una tierra que según iba el tractor labrando, iban las gaviotas detrás del tractor comiéndose pues los gusanos que iba sacando el tractor con el apero. Sí. ¿Y esa historia de la ballena? Y esa historia de la ballena, pues bueno, a los de este pueblo nos llaman ballenatos. Y nos llaman ballenatos en base a una historia, un dicho popular que hay de que en esta charca un paisano de este pueblo pues visualizó una ballena. La historia en sí, como cuentan, cómo derivó al final el chiste de que vio una ballena, cómo derivó en la historia y tal, al parecer todo viene de que un carro que transportaba cubas con vino pues tuvo algún percance, algún tipo de accidente y el carro volcó en las inmediaciones de la charca. Y una de esas cubas pues rodó por la calle y acabó entrando en el agua. Entonces el hombre desesperado gritaba ayuda, que ballena, decía, que ballena. Y entonces se quedó la cosa de que había una ballena en la charca. Yo creía que posiblemente el paisano iba lleno también. Pues, hombre, antiguamente se bebía más vino que agua, o sea que... Porque a mí se me hace bola el agua. Entonces, digo, igual iba lleno también y veía ballenas y veía cosas que no había, ¿no? No, vamos, la historia, lo que viene a contar es esto, ¿no? Sí, sí. Que se le cayó la cuba y pues le hacían los chistes de que había visto la ballena, ¿no? La ballena que era la cuba. Supongo que esto en verano lleno de niños, jugando con los patos, tirándoles comidas, ¿no? Sí, sí, pues sí, la verdad es que es un espacio bonito. Incluso hay algunos niños que vienen pues con las cañas y echan así, intentan hacer un poco de pesca, sí, ¿no? Carpas de colores, algún tipo de pez, aunque no está permitida la pesca, pero bueno, algunos niños vienen aquí a jugar y luego pues la verdad es que este año hicimos aquí una foto para el concurso de Mi Pueblo es el Mejor.
creo que se llama así, sí, el concurso, el Diario Burgos, y la foto se hizo aquí en la charca, pues con disfraces de animales acuáticos y del Bob Esponja y estas cosas. Pues nada, Pablo, ha sido un placer venir a Campillo de Aranda, ha sido una pasada, mucha suerte también en esos premios de la 8 Burgos. A ver, nada, ahí estaremos. Que muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Y a ustedes nada, decirles que vamos a seguir paseando como siempre por nuestros pueblos, que es lo que más nos gusta del mundo entero. Hasta la semana que viene, adiós.